Gente de Honduras, hoy nuestra aventura comienza aquí, en el lago de Yohoa, ubicado entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua. Con él se adjunta un mundo de exploración, donde la biodiversidad de vida natural se presenta en su máximo esplendor. Así que acompáñennos y disfrutemos del lago de Yohoa. El lago de Yohoa es el único lago de origen volcánico que tiene Honduras y se ha convertido en un destino ideal para conocer parte de la belleza natural que ofrece nuestro país. Abrazado por el majestuoso Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y por la imponente montaña de Santa Bárbara, el lago ofrece verdadera riqueza gracias a la variedad geográfica, climática y geológica. Yohoa es un extraordinario escenario de vida natural y está a la espera de todos aquellos aventureros. El agua está a tan solo 75 kilómetros de San Pedro Sula y a 125 kilómetros de Tegucigalpa. Este maravilloso lugar mide 16 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho y está a 700 metros sobre el nivel del mar. Del lago de Yohoa. Lógico, los pescados, un lugar donde se puede relajar, un lugar muy bonito para que venga todo turista.
los alrededores del lago de Yohoa crece una gran variedad de plantas silvestres, que llegan a ser hasta 800 distintas especies, las cuales equivalen a un 10% de la flora nacional de Honduras. Como el lago de Yohoa está entre San Pedro Sula y otras ciudades grandes como Comayagua, Siguatepeque, Tegucigalpa, La Paz y la zona sur de Honduras, muchos de los viajeros que transitan entre estas ciudades grandes aprovechan del lago para hacer un alto en el camino, apreciarlo así como disfrutar del pescado frito fresco en sus diversos tamaños y de diversas especies, entre otras comidas que se ofrecen en la zona. Aquí en la Golandia no solamente nos deleitamos con la vista, sino que al igual deleitamos nuestro paladar. Y para conocer un poco sobre estos platillos que nos ofrecen en este hermoso restaurante, me encuentro con el chef Oscar Pinto. Cuénteme, Oscar, ¿qué son estos platillos tan deliciosos que tenemos acá? Pues aquí estamos ofreciéndoles comida más que todo costeña y un poco de la zona, lo que es la tilapia, que la gente nos visita en este lago por el plato tradicional que ellos siempre han inculcado por generaciones a nuestra sí. Un poco sobre la forma en que preparaban este platillo, en este caso el pescado, ¿cuánto tiempo lleva y más o menos cuál es el proceso que tiene? Va unos 15 minutos, el sartén tiene que estar a
5 de temperatura normal. Sí. Sabemos que la especialidad de este lugar es la langosta y en realidad pues la presentación sin duda es deleita a cualquiera, pero me imagino que el sabor es todavía mucho mejor. Sí, es una receta que la he ido perfeccionando de restaurante a restaurante que he trabajado y me ha gustado bastante la línea Barceló, que siempre trabajé impecablemente para ellos. Aquí vemos, tenemos no solamente el platillo de la langosta, no solamente el pescado, sino que hay otra especialidad que en este caso es la sopa marinera. Es una sopa muy exquisita a base de coco natural, aunque ahorita por la escasez que ha habido y la plaga, algunos palos de coco se han escaseado, pues hemos tenido que recurrir a la lata de coco, pero hay unas que son de buena calidad, que es el coconú. ¿Qué otros productos lleva aparte del...? Más que todo a base de agua, leche de coco, ajo, pescado, caracol, jaiba, calamar, etcétera, es según el gusto de las personas. ¿Estos son los platillos pues que ustedes prácticamente ofrecen y son de los más fuertes, pero tienen algún otro tipo de variedad? Sí, tenemos parrilladas de mariscos, tenemos especialidad en carnes, porque no solo en marisco nos especializamos, también tenemos una gama de platos. O sea que aquí es al gusto de él. Del cliente, al sabor del chef. Así es. Bueno, y por último, Oscar, si nos puede invitar a las personas a que vengan en esta época y sobre todo que vengan a disfrutar de la variedad de platillos y por supuesto de las diferentes actividades que pueden realizar aquí mismo en Lagolandia. Así es. Ahorita estamos patrocinando un evento, lo que es jet ski acuática. Tenemos paseos por lancha. Y estamos programando juegos para esta Semana Santa, como ser carrera de caballos, no sé, algo tenemos que implementar este año. Nosotros queremos sobresalir en la zona, queremos ser parte de nuestra cultura. Bueno, así que ustedes ya saben, pueden venir aquí a Lagolandia y deleitarse con estos exquisitos platillos. Y yo, ahora sí, voy a darme gusto. Por su ubicación en una de las regiones de mayor biodiversidad del país, el lago de Yohoa es un atractivo en sí mismo. La afluencia cada vez mayor de turistas a este lugar ha hecho que proliferen las opciones para navegar sus tranquilas aguas que discurren permanentemente sobre un rico ecosistema, lo que facilita la observación de su flora y fauna. Ya sea en botes, canoas o lanchas, recorrer sus meandros y admirar sus maravillosos paisajes es un verdadero deleite. La zona en los alrededores del lago tiene actividades turísticas de diferentes intereses, como los parques nacionales, zoológico Joya Grande, parque arqueológico Los Naranjos, Onduyate Marina, entre otros.
dicen que unas buenas vacaciones siempre deben empezar en un lugar que cautive y sorprenda nuestros sentidos. El lago de Yocoa es un lugar exuberante con una misteriosa selva verde a su alrededor, donde la vida abunda en todos los rincones y es un excelente sitio para pasar un momento inolvidable. Sin duda, el lago de Yocoa es un paraíso de oro verde, mega diverso y salvaje, que estimula la curiosidad de los científicos, investigadores y ecoturistas que la visitan cada vez en mayor número. Cuéntame, Alberto, ¿qué es lo que ustedes ofrecen acá? Bueno, pues aquí tenemos lo tradicional del lago, que son el pescado, pero también ofrecemos variedad de comida al gusto del cliente, al gusto de la gente que nos visita. Ustedes están abiertos todos los días, ¿verdad? Todos los días, todo el tiempo. ¿Tienen algo especial, sobre todo para esta época de Semana Santa? Sí, más que todo lo que le gusta al turista, ¿verdad? El paseo en lancha, rentamos jet ski para la gente que le gusta ese deporte. Sí, invitamos a todo el turista nacional como extranjero que nos visite para que se den cuenta de lo bonito que tenemos aquí en nuestro país, de lo precioso que es el lago. El lago de Yocoa es un depósito natural de agua formado hace 120 millones de años. Si bien existe un registro de la intensa actividad volcánica hace 5 millones de años que contribuyó a cerrar los desagües de los ríos. Toda esta área constituyó desde tiempos antiquísimos un gran ecosistema con flora y fauna abundante que atrajo la presencia humana. Para los turistas, el lugar ofrece variadas opciones para pasar varios días en la zona. En el lago de Yocoa hay muchos restaurantes, también varios hoteles con habitaciones típicas del lugar, centros de recreación con piscinas y diversiones acuáticas y zoológicas. Cuéntame, Claudia, ¿cómo es el proceso para que ustedes puedan traer la tilapia hasta acá? Pues compramos la tilapia en Acuafinca y el bass es sacado de aquí del lago de Yocoa. ¿Cuántos tipos de peces tienen ustedes acá? Tenemos tilapia roja, tilapia negra, tenemos bass y otro tipo de pescado. ¿Con qué preparan ustedes este platillo? Pues lo preparamos en primer punto, le damos la higiene al pescado, lo limpiamos, luego lo raleamos, lo salamos, lo harinamos y lo metemos al sartén. ¿Viene acompañado con qué? Tajaditas de plátano y tajaditas de guineo verde, como el cliente guste. Por supuesto, los encurtidos especiales que ustedes. Por supuesto, los encurtidos, la ensalada, los encurtidos picantes. También tenemos otro tipo de encurtido que es elaborado con zanahoria y cebolla. ¿De más o menos los precios que manejan para estos platillos? Pues tenemos de 100, 120, 150, 200, 300 y según el tamaño. Y por último, si nos invita a las personas a que vengan y visiten aquí el lago de Yocoa y por supuesto este restaurante. Claro, yo les hago una invitación que vengan aquí al lago de Yocoa, al restaurante Power Fish. Los esperamos, tenemos buena higiene, calidad en el personal, buena atención, producto 100% higiénico. Los esperamos con toda la familia que vengan esta Semana Santa a disfrutar de estas deliciosas pescados fritos del lago de Yocoa en el restaurante Power Fish. Y es que la flora del lago aún es más bella, ya que es adornada por 407 diferentes aves, 72 especies de reptiles y 54 especies de mamíferos. Además de albergar a todas las especies de animales nativos, también le sirve de refugio temporal a numerosas especies de aves migratorias que viajan a estas tierras durante los meses de invierno en los países de América del Norte. Sin duda alguna, el lago de Yocoa es un lugar fascinante y está a la espera de que usted venga y descubra cada uno de sus encantos. Nos encontraremos en un nuevo Honduras por dentro, descubriendo más de nuestro país 5 estrellas. Soy María Fernanda Sierra y será hasta la próxima.